¿Qué tal, chicos? Bueno, ya es domingo, por favor. Qué bueno que ya es domingo y que ya ha llegado el día. ¿Qué tal? Voy a mirar el chat ahora. Déjame arreglarme porque he salido corriendo y he visto 7 y 30. Claro, acostumbrada a las 10 de la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo está el chat? A ver. Hola, Lau. Hola, Baryonyx 2000. Carmen. Frankie. Pues José, ¿qué tal? Pues aquí hoy es, el canal se viste de gala y de fiesta porque está la maga está hoy con nosotros y ahora se las paso porque yo la veo que ya está ahí ya. Ella sabe que ya yo la estoy viendo. Ella sabe que ya yo la estoy viendo y vamos a hablar de lo que más nos gusta, que son los materiales de artes. Y vamos a ver qué nos trae hoy Esther Gil. Y aquí venimos para aprender. Y para saber cómo se emplean y para saber todas las historias. Así que le vamos a dar paso ya. Vamos a entrarle. No se te escucha. A ver, no se te escucha. ¿Tienes desactivado el micro? Tranquila, tranquila. Si no, yo canto y todo, ¿eh? ¿Cantamos? Ahora sí está el micro desactivado, pero se sigue sin escuchar. No. No. Ya te están diciendo guapa, ya te están diciendo todo, pero no te oímos. Igual tenemos, yo traduzco, venga, va por seña. Esto va por seña hoy. No. Buenas tardes, Sibe Kenji. Hace un montón, sí, que no te veo en el canal. Estamos aquí preparando con Esther. No te escucho. Nada. Lo desactivo, lo activo y no se escucha. A ver si es el otro micro. Habla ahora. Ah, estaba en la otra Ahora. cámara el micro. Ah, vale. Había que. Vamos a No, ponerla lo tenía yo como desconectado en la siempre. otra. Pero bueno. Ya está. Ya ahora sí. Espera, tengo que Ha desactivar. dicho producción. Hola, ya está, ya está. Tengo que desactivar el micro del otro Y yo teléfono. alejarme porque si no me A alejo no ver. me veo. Te está saludando Baryonyx 2000. Esther. ¿Qué tal? El canal hoy se viste de gala porque hace mucho tiempo que esto no pasa. Estoy viviendo ¿sabes los programas estos que ponen de recuerdo de que fulano y mengano y con retro y vuelves a retrospectiva y lo grabas y lo pegas? Así como a ver si doy pena. Y lo vuelvo a poner y lo vuelvo a traer. No te escucho yo ahora. Ahora no te escuchamos. Espera, 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 espera. Tienes desactivado el micro de la cámara del papel y ese es tu micro. El micro de la cámara central, ese es tu micro. Actívalo. Activa lo que es ese. Te están saludando por aquí. Chicos, son cosas del directo, ¿eh? Ahora viene el audio. ¿Qué quieren que les vaya diciendo? A ver, cuéntenme. ¿Qué le van a preguntar a Esther? Empiecen ahí a decir cosas. Yo le tengo aquí, le tengo toda una lista, ¿eh? Tengo los deberes hechos. Porque como yo ahora voy a empezar a trabajar con pan pastel, eso no es secreto para nadie, ya lo he dicho mucho, pues vengo con los deberes hechos para que nos explique bien todo respecto. No, no, porque el audio está en la otra cámara. Si activas la otra cámara, el audio está en la otra cámara. Pon la tercera cámara y habla y se te escucha bien. Esa. Ahora yo te agrego y habla. ¿Ahora me escuchas? Perfectamente. Tienes que hablar Vale. por esa cámara. Ya está. Eso Vale. es lo que hay. Perfecto. Ahora sí. Ahí. Más o menos. Ahí. Vale. Ya está. Esto después Pues yo me lo parece edito y lo que. subo como vídeo. Y lo vuelvo a cortar y lo hago por secciones de 12 minutos. Y voy a vivir de esto todo el año. Es que al final el ir con las prisas no es bueno. Otras veces solemos No, preparar un tranquila. poquito antes, Pero lo pero hoy bueno no se me ha hace dado tiempo. esperar. Lo bueno se hace esperar. Y ahora viene Bueno. lo bueno. Ahora viendo lo bueno, sí. Así que nada. Bueno, mi intención era
tocar el tema de los pampasteles, los pasteles y a petición de Mavet hablar del carbón. De carbón. O sea, ¿por dónde empezamos? Yo había Por sacado ya donde, el no, 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 papel, por donde a ti te vaya bien. para pastel. Pero bueno, a ver si. Ana Hola, Ana María María. desde YouTube. Ana María, pa' YouTube, pa' YouTube. ¿Es donde está la salsa? Bueno, empezamos con el soporte. Hay muchos soportes para pasteles. Hola, José. Pero yo realmente no tengo muchos porque tampoco es donde más me haya centrado, me centro más en los lápices de color, ya lo sabes, en el grafito y eso. Y bueno, yo tengo tres clases de papeles. En realidad tengo cuatro. Tengo una muestra de un cachito de lacquer de Sennelier que venían los pasteles, pero bueno, no me da apenas para. Ese que veo debajo de ese, Este es el el. Clairefontaine que Híjole. está debajo. Sí, esto Hay muy está. buenas referencias del Espera un pastel mat. momento. Como. Es que me da. Tendría que ir aquí. Ah, sí, ahora lo Un tienes de momentito. frente. Las cosas de. Ay, no cogí agua. Échame aquí, de esta. Sí. Tranquila, sí, aquí yo estoy muy bien. Estoy en mi casa, viendo a Esther Hill. ¿Tenemos otra cámara más? Te la activo, te la agrego. ¿Y qué quito? ¿Esta? A ver Es que se me ahora. había ido, porque la Ah, vale. tenía Ya está. torcida. Ahora. A ver si acabo de pillar. Ya está. A ver si me da. No importa, Ana María. Es Tú, las redes sociales están así. Después tú te pones donde quieres y yo te digo para YouTube. Y te lo recuerdo. Ay, ahí creo que va bien. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Vale. Yo ahora no te escucho. ¿Cómo que no me escuchas a mí? ¿Qué estás Te contando? escucho muy bajito. No, pero Y yo cada vez grito, que toco ¿eh? algo. Espera. Porque tengo el audio aquí. Un momentito. Tranquila. De momento, chicos, tiene Canson en la mano. My tintes. Mi tintes. Ya lo he mirado. Te escucho muy. Muy malo, no te escucho. No, no, no. Ponte los cascos. ¿Los demás cómo me escuchan? ¿Qué me estás Pero es que te estoy contando? escuchando por la otra, por esta no te escucho. Hola María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Bueno, bien? te estoy escuchando con un poquito de eco por el otro teléfono porque no te escucho con este, no sé por qué, no sé qué le pasa, no te escucho con. Con el auricular. Habrá aquí Bueno, pensando en comprar otro. me voy hablando con la seña yo, te cuento. Yo soy muy expresiva, te vas a enterar. Vamos, Ya. al lío. Vale, tenemos el Mi Teintes de Canson, que sería pues el papel más sencillito de todos. Es un papel finito, con 160 gramos. Tiene dos lados, uno más liso y otro que es como un tipo panel de abeja. ¿Vale? Vale. Voy a ir sacando una hojita para probar, a ver si encuentro alguna. En este caso tengo los tonos fríos azules y. A ver, esta que se cae. Y tonos tierra. Vale. Por aquí. Después tenemos el Mi Teintes. A ver si ve aquí. Mi Teintes Touch. Este, el Tush, otro era el Mi Teintes. Este es el Mi tush, Teintes Touch. tush. Que es como una especie de lija muy finita, ¿vale? Tengo por aquí una hoja para probarlo, está usada, pero No pasa como es papel un nada, poco pero hay que caro, lo probar. dejamos. Tampoco vamos aquí que viene, hay que economizar. Eso es. Así mismo. Y luego este, que es el que tú El has pastel comprado mat. también, ¿no? No, no El llegué, pastel. no llegué. No llegaste. No Ah. llegué porque, bueno, después cuando llegue la parte que nos Vale. acomoda en lo que nos toca, te explico el porqué y Vale. cuáles son mis expectativas con ese Vale. material. Este es el pastel mat. Este ya. Bueno, el otro era un papel de.
350 gramos, lo meten de estuche. Y este es de 360, es aún un poquito más Poquito pesado. más. Este es una superficie extraña. Porque no es una lija, es una Ajá. textura suavecita, finita, pero que agarra muy bien el Al pastel pastel. en este papel. Sí. Bueno, pastel, lápices de colores, realmente se emplea para muchas cosas. Y la pregunta, Esther, de ese papel tiene varios tonos también. Sí, bueno, en este caso tengo blanco, siena, que sería este, el siena, Sí. marrón y antracita. ¿Vale? Que el Vale. antracita me gusta mucho porque es un negro que no llega a ser Que no llegue a negro. ser negro, es un negro, como lo digo yo, Sí, turbio. bueno, es este. Exacto. Porque en el mi tinte estuche sí que empecé un dibujo con el negro y es tan negro, tan negro, tan negro que enseguida se mancha con el polvito y no me acaba a mí de convencer. Vale. Vamos a ver cómo los pongo estos para hacer alguna pruebita. Y si se consigue ver todo en... No se va a ver todo en la cámara. Bueno, todo a la vez no, pero bueno, lo vas pasando, sí. Bueno. Se ven los tres tonos. Yo veo Empezamos los si tres quieres. tonos, ¿eh? Vamos a poner por el lado que no veo ya. Del nido de abeja, ¿vale? Que es el que se suele usar. Es que más se suele usarse. Sí, realmente sí. Y vamos a hablar, claro, para probar. Ahí se ve. Hola, mi bebé. Hola, mi bebé. tus nuevos amores. Estoy enamorada. Es lo que vamos a ver un poquito los pan pasteles, cómo funcionan con pasteles. Bueno, primero los tipos de pasteles que hay. Porque tenemos el pan pastel de que vamos a hablar ahora. Luego hay bloques de pastel, hay pastel duro, pastel más blando. Y cada uno, pues digamos que tiene una aplicación Una diferente. utilidad, exacto. Nos Sí, pasa como con las marcas sí. de colores, que me Sí, lo pregunto, ¿con mismo. cuál marcas trabajas? Depende de lo que Hay vayamos algunos a que se dibujar. pueden poner capas por encima, otros que no, algunos que van bien con Hay unos, otros con que un no. papel, con un soporte, con otro soporte, y en este caso con los Claro. pasteles, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Exactamente igual. Entonces, de los pasteles, tendríamos... Bueno, voy a tener que subir la cámara. Ahí se ve perfecto, ¿eh? Ahí, vale. Ay, mira, la hermana de Esther. ¿Hermana de Esther? Sacapunta. ¡Ah! No caía. Vale. Voy a quitar este blanco. Ahí sí hay pasteles. Venga, va. A ver, vamos a ver. Uy, que la lío. Yo me he pedido unos tonitos que luego voy a hacer, a ver, un boxing, ¿no? Porque ya lo he abierto lo que me ha llegado, lo he ido abriendo, porque me han pegado el desespero en una comunidad por ahí que me dice, ¿cómo te puedes aguantar? Normalmente yo me aguantaba pero bueno, voy a presentar las lápices que he comprado con el nuevo proyecto que comenzaremos en Patreon y comentaré un poquito cuál es la idea y tal, pero bueno, eso ya en otro directo. En este vamos a ver materiales. Vale. Vienen en... No sé si me da muy bien. Así. Así lo Vienen tengo, ¿vale? en el mejor empaque funcional que yo he visto de los mejores materiales de Sí. arte. Es muy Sí, práctico. la verdad que es bastante, bastante más limpio que los pasteles en sí, porque los pasteles son... Una guarindongadilla, son muy, muy chulos, pero la verdad que manchan bastante. Entonces tendríamos los tonos puros, ¿vale? Que serían 20 tonos puros. Tendríamos que realmente son los únicos que necesitaríamos, los tonos puros, ¿vale? Vale, Luego tendríamos. esas son las personas que son normales, los Sí, vagos, sí, que ya sí. detectamos el tono que nos hace falta, decimos, ah, Claro, esto está hecho. es más sencillo tenerlos todos, pero realmente no hace falta. Y No, ahora no verás hace por qué falta. te vamos a hacer una prueba con eso. Tendrías los Aclararle a tonos la gente, fin. cuando Esther habla de tonos puros, son los tonos intensos, es decir, aquellos que Sí. no están Sí, preparados ni mezclados con otro cada color color. diferente que Diferente e tenemos. Pues el intenso. amarillo, el Y todos rojo, el terminan verde, el con punto violeta. 5.
porque tienen los pasteles, para pasteles tienen la Sí, numeración los puntos 5 8, son los puros. 5, los 5, los puntos Son 5 los son los puros. puros. Luego Es un dato, los es un tin, dato importante, sí. que serían los 8, que son los claritos, los tonos Los pastel. claritos, que es en los que he pillado yo unos cuantos de Sí, estos unos 8. cuantos para Abiel. Y luego tendríamos las sombras, ¿vale? Que son un poquito más oscuros que los tonos puros, pero que tengo aquí en negro y no sé qué números son. Que serían los 3, el que acaba la numeración en 3, serían las sombras. Y después tendríamos las sombras oscuras, Vale. que serían los número 1, Uno. ¿vale? Que serían los puros, los thin, los dark y los extra dark, ¿vale? Pero estos cuatro colores los podemos hacer con un solo color. Claro, las personas normales, ¿eh? Y además puedes ver que viene, o sea, es el mismo color. Voy sacando el siguiente. Bueno, yo el Y son. rostro de la brujita sí que mezclé con el blanco un poquillo y tal para conseguir un poquito y Claro. hice mi historia. Pero claro, yo Estos tres estoy colores, economizando tiempo. Es el estos mismo. colores lo mismo, son los siguientes. Son el mismo color también, con blanco, el puro, con un poco de negro y con más negro. Vale. Son lo mismo. Entonces, vale, he sacado estos cuatro. Qué monos como vienen preparadillos. Es que están mono Hay que todo. tener mucho cuidado de tirarlos al suelo, porque Sí, si se entonces caen es un polvillo muy fino, compacto, muy bien sí, preparado el envase, se pero desmoronan. se desmorona. Y luego, claro, para aplicar estos pasteles, pues no los puedes trabajar con las manos. Con los Bueno, igual dedos. podrías con las manos, no sé, No, no he no he visto visto a nadie. nadie en No, esa, tendríamos en ese plan. las herramientas para los pasteles, que también es algo fundamental, ¿vale? Tendríamos las herramientas soft, ¿vale? Que son especialmente para los pan pastel. Tendríamos cuatro brochitas, una que es triangular, Sí, una redondita, ovaladita, la cuadrada la cuadrada. y una que es como cuadrada con la punta redondita. A mí las que más me gustan son la triangular y la ovalada, porque con Claro, la estas dos puedes triangular hacer para acceder a con la triangular como si acceder. fuera la cuadrada, sirve igual, y la ovalada pues también es de las más versátiles. Pero bueno, Vale. las tenemos todas por un precio. Necesitamos también las esponjitas. Ah, bueno, se me olvidó. Luego también están. A ver si la encuentro. Aquí. Las brochitas, ¿vale? Tenemos las brochitas Sí. largas. Aquí vamos a hacer una aclaración y la voy a hacer yo porque he estado tentada, me imagino que como muchos, a querer utilizar, como en los pasteles normales, las brochas de maquillaje como una herramienta más para el pan pastel porque se nos parecen mucho. Y Pero tengo es que que no. decir que no son iguales. La densidad y lo compacta que son las brochas hacen que Sea una aplicación muy muy suave. Con homogénea y las de suave y maquillaje uniforme. no consigues el mismo resultado. O sea, no, sobre todo se nota. Igual con las capas no lo notas tanto, pero a la hora de mezclar colores Porque no sí que se nota la absorbe igual el diferencia. polvillo del pan pastel La una brocha diferencia que se otra. nota entre las brochas que son especialmente para pasteles. Y las que Claro. no, claro, si no tienes otra cosa, A ya, ver, pero a pues ver, ya. yo dudo mucho que las personas que se compren un set de pan pasteles o un pan pastel Ya. no se puedan comprar las brochas. Las Que brochas. tampoco es un precio. Vamos, un paquetico vale 4,20 en la Casa Piera, por ejemplo, 4,20 y algo, me costó un poquillo. Y claro, un pan pastel, 7,28. Entonces yo entiendo que si ya Claro, vamos a es que tirarnos a la piscina, lo salen más caros hagamos. comprarlos sueltos que comprarte el set. Por ejemplo, tienes el set de los 20 colores puros, Exacto. tienes el set con todos los colores que necesitas, puedes hacer todos los colores de pan pastel que hay y te salen los 20 por unos 100 euros, Cuando yo 100 y seccione pico. este directo, porque lo seccionaré, pues en cada parte que pongamos voy a poner exactamente
no voy a liar con lápices de colores u otras cosas. Voy a poner exactamente esos sets para que, bueno, los que quieran acceder al enlace de Amazon y verlos o adquirirlos y tal, pues lo tengan mucho más fácil y Pero separado. el ideal sería el set de tonos puros. Luego tienes un set de retrato, tienes, hola Cristian, tienes un set de los thin, los sombras, sombras oscuras, tienes también de paisaje y no recuerdo qué otro más. Ahí luego tienes set de cuatro colores, de, no sé, de tres colores, así. Luego tenemos también las brochitas chiquititas, que son las que decías tú que son como Sí, las de las maquillaje. de maquillaje. Sí. Viene, tenemos para la brochita larga, viene con los Con adaptadores, con los recambios chiquititos recambios. para meterlos. Ay, qué mono todo. Luego tendríamos también, es que depende para qué quieras usar cada herramienta, porque al final Que son vayas a muchas dibujar, sí. herramientas, pero cada una tiene Exacto, yo ahora he su uso. comprado porque exactamente, ¿qué vamos a dibujar? ¿Qué voy a Claro. hacer? Las Claro, esponjas, lo si yo quiero mismo. hacer, si yo quiero hacer un Claro. fondo y me pongo a hacer el fondo con esto, pues no acabo en la No, te vida. mueres de asco, claro, para eso ya te mueres. Tenemos también las esponjas completas, que también hay otras que son como ovaladitas, gorditas y algún taco gordo. Bueno, luego tenemos las esponjitas para las palas. Para las espátulas, que duran Sí, muchísimo, ¿eh? que. Porque vamos a aclarar que usted tiene aquí los sets por esponja, porque se ha comprado los sets, y al tener Claro, los sets, viene viene con esponja, pero cada que set duran viene muchísimo. Porque con dos tarritos, creo. el pan pastel, para que no os asustéis, es caro, pero dura mucho Dura tiempo. muchísimo. Para gastar eso que tiene Esther allá arriba, hay que dibujar bastante. Hay Sí, tonos que que no sí. usamos, que no repetimos, y entonces no se vaya a asustar nadie, pero ¿cómo cuesta? No, 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 todo un lápiz de color afilándole la punta, te dura mucho. Y las esponjas Exactamente. igual. El cuidado de las esponjas es para hacer un vídeo, solo para Sí. ello, ¿eh? Claro, es que eso, un pan pastel, vale, es una inversión, pero es como la chica que yo te comentaba el otro día, ¿no? Que lleva 5 años con sus No, si yo colores me. y Cuando en tú me cinco dijiste años eso, porque claro, solo iba a reponer el blanco, la loca se iba ¿sabes? a comprar dos blancos, tres negros, ¿saben cómo hago con los lápices? Y ahí viene Esther, la maga, y me dice, No, stop, no, no, no. que eso te va a durar mucho. Entonces, claro, me Claro, es una puse a inversión ver que te vídeos y puede tal, durar claro. 5 años un color, que no es algo tan efímero como un lápiz, ¿no? Que un lápiz Y de nada también no voy a te lo hacer comes. trabajos específicamente solo con, yo en mi caso, ¿eh? Solo con el pan pastel, que igual incursionaré en algo, pues ya no habrán sorpresas por ahí, pero A de ver, a ver. momento Luego tendríamos las esponjitas, son de como en varias forma de formas, rombo, la esponjas rectangular, cuadradas. hay Yo te lo enseño triangulares, todo y así ya por lo menos enséñalo la gente todo. sabe lo que hay. Luego, estas me gustan a mí mucho, son como en forma de dedito, ¿vale? Porque tendrías la esponja cuadrada y tendrías, por otro lado, Claro. Y a la hora de la aplicar ovalada. está muy bien esa Sí. mola mucho. Espera, que guardo. Y es que es eso, yo tengo tantas por eso, porque vienen con los juegos. Luego Vienen con tendrías los estas sets, que son claro. como el doble dedito. Ahí. Sí. Y después tendrías La las triangular. triangulares. Esas las tienes tú, ¿no? Las Esas las triangulares. tengo yo, sí. Todavía no sé para qué, pero venían con el set. La Voy a uso, pero usar la más una de cómoda es las la otra. triangulares. A ver, para las esquinas, el borde te frena porque es finita y estrecha en una parte y te deja acceder a esquinitas, a bordecitos, depende de lo que Sí, estés tú yo tomando. realmente creo que con las triangulares y con las que son como forma de dedito, que tienen la parte plana y la parte redondita, creo Sí. que con eso no necesitarías más. O sea, yo No, digo, no, yo no. tengo porque venían con los juegos y al Y final. luego se pueden cuidar y se limpian Sí. muy fácilmente. Ahora Esther lo mostrará, pero se limpian muy fácilmente Mira, lo que no he traído para aumentar yo los tonos es papel. de cocina. No he traído papel de cocina para. Pero yo puedo cantar y tú vas a buscar, no te preocupes, ¿eh? No, voy Yo a voy hablándole coger. de pan pastel, de las brochas y. Mira, A ver. esa que es con el alargador, que mola muchísimo, está muy bien para Sí, la verdad que dibujar rostros y acceder a sitios pequeñitos de detalles. es Está muy, súper bien. cómoda. Mucho más que las chiquititas, porque las chiquititas
tienes que andar ahí muy, muy justita. Ah, bueno, luego también, fíjate, porque también para los pan pasteles tenemos este tipo de brochas que Ah, las esa es la que me tiene pasaste el otro día, sí. el otro día, que son unas planchas, uy, esponjas de pelo muy tupidas, ¿vale? Que lo que hacen es dejar un como menos pigmento, una superficie como más Más pulidita, pulidita. porque el pan pastel lo que tiene es que satura muchísimo. Entonces, si tú saturas mucho, a la hora de querer ponerlo luego encima, otro Otro tipo de tono. material, como un lápiz de Otro color o un material. lápiz pastel, vas a sufrir, porque satura el papel y Claro, no. se va comiendo espacio hacia otros materiales, claro. Exactamente. Bueno, luego también tendríamos que vamos a hablar de él. El blanco titanio aquí dándomelo en el ojo ya. Tendríamos los tonos. A ver, el tino de los grandes. Tendríamos los tonos perlados y los tonos iridiscentes también de los pan pastel. Serían, bueno, los iridiscentes, pues, digo, sí, iridiscentes, el dorado, el El cobre, dolor, sí. plata, un blanco también así como metalizado. Y luego Metalizado. los iridiscentes, que están en amarillo, rosa, azul, pero que también los puedes crear tú, ¿vale? Pan pastel tiene unos blenders, que tendríamos el blender normal, que es para difuminar el color. Tendríamos un blender finito blanco, que sería para hacer los colores metalizados. Y luego tendríamos otro blanco con un brillantito como más grande, ¿vale? Que sería para hacer los metalizados estos, perlados estos. Y también lo tendríamos en negro, lo mismo, para hacer los Los metalizados. metalizados y los Mira, con perlados. No sé brillitos, si se ven los los perlados brillitos. se ven perfectamente. Vale, pues con Por cualquier cierto, tengo color. que celebrarte la iluminación ¿Se ve bien? del sitio, se ve espectacular. Me alegro. He puesto a cargar ¿Se una puede lamparita que borrar no sé cuánto. el pan pastel? Eso es una pregunta para el resumen Ahora ahora lo lo vemos. podemos probar si queréis. Ahora te lo respondemos, pero en directo. Te lo Voy a respondemos dejar ahora, Ana María. esto, que hay que hacer un poco de sitio. Vale. Voy a dar la vuelta a esta esponjita. Está con rojo. Y aunque esté más o menos limpia, pues va a pintar mejor. Le damos la vueltita. Voy a coger estas. Vale. Bueno. Te voy a hacer primero Bueno, vamos a probar el papel este, el Mi Tain Test. Y de paso. A ver, espérate. Mezcla genial. Difuminar es otra historia que ahora explicará Esther. Sí, Es bueno, es que hay. diferente mezclar y mezclan bien y se integra de lujo, No pero sé si verdad se que el ve. blender va a mejorar mucho la situación. No sé si se ve Perfectamente se ve en la aplicación, al la final del papel, textura la del textura del papel. papel, el de la colmena. Sí, el de la colmena. Ese sería el tono, el tin, el clarito. Luego este sería el color puro. Que bueno, igual tenía que haber sacado un tono blanco para ver mejor. Bueno, un folio de papel no limpia tan bien como el papel de cocina, pero es lo que Claro, tenemos porque es ahora. mucho, un poco áspero, no pasa nada. Aquí También te digo tendríamos. una cosa, limpiar cuando son cosas muy diferentes, pero puedes aplicar y es que es Sí, increíble lo que pasa que lo que yo conservan, ahora ¿eh? que no se mezclen los colores Claro. solamente para el color original. Ese sería. Voy a quitar también las esponjas. Vale, este sería el color sombra. Segundo. Y después tendríamos el sombra oscuro. ¿Vale? Vale, los tenemos todos ahí. Tendríamos estos cuatro colores. Y ahora vamos a ver por qué solo necesitamos
el tono, ¿cómo era? El tono, no me sale, el tono puro. Vale. Vamos allá, que estaba Vamos a guardar el pin. compartiendo. Hola, Axel, ¿qué tal? Guardamos también. Muy poquito, te has En perdido muy sombra. poquito. Estamos probando los pan pasteles, hemos hablado de la textura, de cómo Y en sombra vienen oscuro. preparados y cómo vienen empaquetados y de las herramientas. Y ahora vamos a coger blanco. Este es el nuevo. Mira, esta pregunta te la está haciendo Ana María. Disculpen, yo a veces pongo gris y hay partes que me quedan más fuertes en la hoja. No sé si cuando pongo los dedos en la hoja. Muy importante, no tocar con las manos el El papel pan sobre el que pastel, estamos el trabajando, papel. da igual que sea grafito, que sea carbón, que sean pasteles, porque siempre dejamos, aunque tengamos las manos limpias, siempre dejamos restos de grasa. Y a mí me ha pasado con algún trabajo en grafito que me han salido luego unas manchas que no hay forma de quitarlas. O De sea, no se ve quitarlas. el papel, no hay que tocarlo para ver la textura, no hay que tocarlo. Si es una hoja de prueba, sí, pero no hay que tocar el papel. Siempre evitar tocar el papel porque luego nos va a dejar manchas. Vale. Lo que te decía, vamos a hacer con el color puro, el blanco Y el negro. y el negro. Vale. Cogeríamos el color puro. A ver. Ahí yo atendiendo como la primera, ¿eh? Ahí un poquito, madre mía, que es la puta maga. Más o menos. Claro. Esto lo que se suele hacer, más que estar mezclando en el dibujo, con un folio, Preparar la mezcla. tú te haces las mezclas, tú coges un poquito de blanco, un poquito de amarillo. Te vas haciendo aquí las mezclas, no sé si se ve que hay Se ve polvito, perfectamente el polvito, sí. y de aquí puedes ir cogiendo, obviamente con un poco más de cantidad. Te puedes hacer Claro. una paleta en un simple folio, te haces una paleta con tus mezclas y de ahí puedes ir recogiendo el producto y ir Y pintando. ir trabajando. Exactamente. Entonces, con este, pues eso, haríamos el tin, que más o menos ahí lo tenemos. Lo tienes clavado. Limpiamos un poquito. Voy a poner dos amarillos, porque uno Miren es qué bien agarra con el pan más. pastel, ¿eh? Sí. A Y esto que que es increíble. este color de papel no se ve tan bien. Si fuera un papel negro o un papel blanco, No, pero se se ve vería mucho mejor. perfectamente, ¿eh? Se ve perfectamente, se ve Vale, genial. cogemos un poquito de negro. Me he pasado. Siempre se puede arreglar con más del otro tono y ya está. Claro, es que esto es para hacer las mezclas fuera del papel. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Hola, Frankie. Tengo que haber hecho primero el otro. Porque estas esponjas con nada que toques cogen muchísimo color. Bueno, pues más o menos tendríamos lo mismo, como Los el mismos puro, tonos no lo voy a extras, es hacer, decir, pero no con hay el que mismo tono comprarse toda tendríamos. la gama de un color, toda la Exactamente. gama, sino que Claro, nosotros. este con blanco, color puro, más blanco serían los tonos tin, los Ajá, claritos, los es pasteles. los claritos pasteles. Color puro más un Negro, negro, las sombras. bueno, más un negro, sí, sería la sombra. Y más negro, color puro, más negro, sería la sombra oscura. Os decía cuando os comentaba que con que os cojáis el set de tonos puros, podéis tener con un blanco y con un negro absolutamente todos los colores. Un beso grande, Hasbel. Muchísimas gracias. Voy a quedar un poquito la esponja. Y luego también, ya que estamos con.
con este papel podemos probar cómo van los lápices en cada papel. Voy a sacar el rojo El para rojo es después. precioso. Yo tengo un tono rojo ahí que es ¿Qué no es? precioso. Es Es un precioso. rojo muy vivo, muy Muy intenso. intenso. Sí. Es una pasada de rojo. Ya que lo encuentre, el Dice Ana rojo. María que qué interesante, chica. Sí. A ver, Esther nos trae siempre. Y eso que me dio la aquello, porque ya le digo que en el vídeo le decía que las adversidades hacen, en lo que Esther prepara eso, las adversidades hacen que una se reinvente. Y como tenía que descansar la mano y hay mucha capa base que te roba muchísimo esfuerzo y además te quede bien, pues yo dije, si yo tengo un set de pan pastel y a partir de ahí, pues empezamos a Bueno, ¿tienes pan conversar de lo pasteles? mismo. Tengo ¿Tienes pasteles también también. los pasteles? ¿Los También tienes Rembrandt? de Sí, Rembrandt, los ¿no? tengo, sí. Que también les puedes dar uso para fondos, igual que el pan pastel. También, bueno, lo he hecho, pero lo que pasa es que el acabado que me da el pan pastel me tiene fascinado. Es un Eso tengo que acabado decirlo. mucho, mucho más fino que el Más pastel. elegante, Sí. llamemos algo así. Bueno, yo he sacado aquí, porque no me da tiempo hasta abrir todas las cajas de lápices. He cogido de las reposiciones que tengo, Muy bien. blancos y de dos, he cogido azul clarito porque no, el blanco lo tengo en la caja y no me da tiempo de estar sacando todo. Vamos a probar encima del pastel, el pan pastel, cómo funcionaría en este papel, ¿vale? Que Sin es fijar, el. sin fijar. Está el pan pastel Está sin fijar. aplicado y sin Es que, fijar. claro, depende del papel, necesitas fijar o no necesitas fijar. Si tú, por ejemplo, estarías trabajando en el pastel mat, no Ajá. necesitarías fijar, Pero como yo porque voy te a trabajar, por permite. ejemplo, en el Hennemüller, o voy a trabajar en el Imagine, o voy a trabajar en el que compré ahora de Strandborn, Es que necesitaría fijar. depende, todo depende de la cantidad de pan pastel que tú apliques de base. Si aplicas muy poquito, muy Muy poquito, dos difuminado, o tres capitas para agarrar dos o la tres capa pasada de la capitas, piel. dos o tres capitas de pan pastel ya Empiezo. mucho. O sea, dos o tres capitas de pan pastel ya, o sea, es mucho para ese tipo de papeles, quiero decirte. La ¿Vale? brujita tiene dos, tiene dos. La brujita Tiene tiene dos. O dos. sea, y Tiene dos. luego ya te cuesta pasar el lápiz. Ya, lo que pasa es que yo soy Por eso. durísima. Yo soy Vamos más a dura que el probar. papel. Yo soy más dura que el papel. Este sería un Prismacolor, ¿vale? Prismacolor blanco, que como vemos, le cuesta, lo que hace es llevarse en este tipo de papel, lo que hace es como Arrastrar. arrastrar el pigmento, ¿vale? Ahí. Ahí, perfecto. Tenemos un Holbein, voy a afilarlo. Uy, los Holbein. Los Holbein debe ser ya para cuando Este yo sí me que lo jubile. pedí porque quería probar el blanco. Yo los Holbein no los tengo. Notaría más el blanco, aunque hace lo mismo. En este papel lo que hace es arrastrar el color, como arañarlo, Arañarlo. más que otra cosa. Este sería el Faber-Castell Policromos. Policromos Este va peor, todavía el levanta dios, pero más. ¿por qué? Claro, porque hacer tan durillo Exactamente. pues te lleva más material. Entonces, ir con cabeza, ¿qué lápiz viene mejor? Ya yo Claro, tengo claro el que un viene mejor, policromo pero encima de un policromo pan pastel. También es que depende del papel. Luego veremos cómo funciona en los otros papeles. Este sería un Derwent LeFace. Este no es blanco, este es el Leigh Aqua, que El es Vicagua. el azulito casi blanco. Casi blanco. Solo por ver cómo funciona. Es similar al policromo, porque Al también es un policromo. lápiz muy duro. Se De nota cómo dureza. se va llevando El polvillo. el polvillo. Este sería un Color Soft Un de color Derwent. soft. Ya También este es es un más lápiz de cera noble. bastante blando y aún así le cuesta dejar color y se lleva muchísimo polvo. Un Pablo. También Ahí es un viene la mantequilla del. azul clarito, ¿vale? Y aún así, lo mismo. Es que creo que Ya. este papel desde luego no es bueno para utilizar con lápices. Con lápices de colores. Sabes que cuando me lo iba a comprar fue lo que me tiró para atrás. Es decir, la información que leí Pero acerca del.
Ese es el mitentes, ¿eh? Es el mitintes. Ah, no, yo pensé que era el del No, este es un Paselmac. papel, es 160 gramos, es un papel muy blando, es como Muy, si muy fuera blando. una especie de cartón finito prensado. Ajá. No es un papel duro. Entonces, eso también, Porque la verdad, en el Pastelmat veo que... que agarran muy bien los pasteles, pero me tenía mis dudas con respecto a todo lo demás que yo hago con los lápices de colores. Ya. Entonces, claro, como no va Que hay que enfocado saber solamente, no solo ese material, sino para qué quieres utilizar el ¿para qué material, lo vas porque a según para utilizar? qué lo quieras, Exacto. te puede servir o no te puede servir. Este Exacto. sería un lumina. Ahí viene también el mago. De los Que mejorcitos, de los mejorcitos. la verdad, el mejorcito hasta ahora es el Holbein, ¿eh? El Holbein. No, pero Es no, no. el blanco más blanco. Es el más Y este blanco. sería un museum. De cómo es de las repeticiones. Un museum. Me rompió la punta. Claro, porque es más sequito y más Es de los suave. más blanquitos también. Yo creo que el Holbein junto con el museum Son los son que los mejor. que mejor dejan el color, aunque en este papel todos, absolutamente todos, Arrastran polvo. arrastran el polvo. Pero bueno, aquí estoy probando, ahora que me doy cuenta, estoy probando con donde había hecho la mezcla, que son como unas tres capillas. Vamos a ver cómo funcionaría un policromo, por ejemplo. ¿Dónde estás, policromo? Un policromo donde solamente he aplicado una capa. Mucho mejor, pero así todo Mucho levanta. mejor. Levanta un poquillo de papel. Joder, uff, el Holbein. Es una pasada. Qué A mí pena no que me no está se pueda creando ver. necesidades, ¿eh? No, 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 solo el blanco. Es que Ah, solo el realmente blanco. el blanco de los Holbein es el mejor blanco que hay, ¿eh? De Sí, verdad. mejor Puedo. que el de. Y el de. Porque a mí me gusta Mejor que el el de los prismador, Derwent. dicen que es muy El de los bueno. Derwent es muy bueno. Mira, los Drawing no lo he sacado. Y el. Pero el Drawing es como más polvoriento. Más polvoriento. Más polvoriento. Este se parece ya más a un Pablo, pero es que tiene un blanco muy, muy blanco. Muy Muy intenso. blanco. Yo no soy amiga de los Holbein, por eso que te comentaba de la resistencia, del precio, no me parece que esté justificado ese precio. Puedo vivir sin ellos. Aparte, No, no, tampoco no, no, son no, no. los mejores mezclando. Así que no es algo que tenga en mente tener. Probar. Probar, sí. Tengo tres lapicerillos Para y bueno, conocer, para poder para saber, saber cómo para iba la saber cómo mezcla. van. Y eso, pues, me vale. Luego, a ver, quería acelerar la vueltita. Vamos a aprovechar el rojo. Que este no es el mejor papel, el que estamos utilizando, no es el mejor papel para el pan pastel, también lo digo. Pero bueno, ya que Bueno, estamos. tenemos que aclarar que el pan pastel también es un pigmento tan espectacular que se puede utilizar en muchos soportes. Es muy Sí. noble con muchos soportes, ¿eh? A mí es que este es un papel que realmente no me gusta para el pastel. No me gusta. Lo saco porque lo tengo y les No, y comento sobre es él. para probar y así lo vemos y comentamos. Y Exactamente. la textura es interesante, tampoco es que sea un papel malo, pero es No, no, yo interesante. no digo que sea ni bueno ni malo, es que a mí Es que no es. personalmente, No te. no, para lo que yo quisiera hacer con el pastel o con el buen pastel, no me gusta. No te gusta. Tanto por la textura de nido de abeja como la sensación del papel. Pero se están dando cuenta que solamente este le pasa dos veces. Es un Sí, papel nada, con esto un. Lo es un cubre nada, espectacularmente una bien, ¿eh? caricia por ahí y ya está. Sí, Ana María, se puede usar en liso. Yo lo utilicé en Sí. el. En el Imagine y es una pasada, es una pasada. Cubre perfectamente bien en papel liso. Y Si bueno, agarra, agarra en aún el varias. Imagine tiene algo Tiene un de, poquito de tiene poro, textura. tiene un poco de textura. Que hay papeles, esos mucho más lisos Más que liso no te dan todavía. nada. Entonces, para que veáis un poco, vamos a probar el blender. Y igual que se hace con los lápices de colores, hay gente que piensa que tú puedes difuminar o mezclar con el blanco para... ¿Qué clase es Sasa?
Creen que puedes mezclar con el blanco, ¿no? Pues como para difuminar el color y así. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tengo aquí el Ahí blender. tenemos a José que estaba curiosidad con el blender. Aquí tengo la pregunta de José que me la tenía reservada porque dice, yo tengo curiosidad con los blenders. Y aquí viene José para ti. Sí, aplicamos un poquito abajo primero de blender. Mira, importante eso, No ¿eh? es Porque claro, no es necesario, como, pero va bien. Es pero decir, viene tú bien. aconsejas antes de empezar a aplicar, darse su capita de blender antes de Exactamente. empezar Ahora a... no voy a coger más pastel, voy a utilizar el que está en la Encima. hoja, ¿vale? Y Dale. vemos cómo tú puedes ir extendiendo Guay, inclusive va degradando, qué el bien. color. Sí, O sea, lo podrías difumina, extender difumina muy muchísimo, bien. lo podrías aclarar un poquito, pero aclarar. El Vale. color no cambia, ¿vale? Solo estás aclarando un poco el pan pastel, ¿vale? El color no cambia para nada. En cambio, si cogeríamos un blanco, vamos a ver, que no tengo sitio. Vamos a ver qué Está pasa. bien. Voy a probar aquí y luego ya. Un pelín más hacia el Sí, centro. un Ahí. Sí. momentito que voy a Vale, vale. solo voy a dar el rojo. Vale. El rojo más lindo. Sí, es precioso. Lástima que eso, en este color, digo, en este papel de color, Mira, la pregunta de Ana María es importante y no se nota tanto cómo brilla. se la respondes tú. Sea, ¿Podría usarse el blanco como blender? eso es lo que voy a hacer ahora mismo para que veáis la diferencia de usar el blanco como blender. Voy a coger el blanco. Claro, no es lo mismo. ¿Ves lo que pasa, ¿no? Que ya no Aclara, es un rojo, ya ya no es lo el rojo convierte en un rosa. en un rosa. Lo que hace el blanco es aclarar el tono y lo que hace el blender es mezclar y difuminar Es un medio translúcido que te permite, a ver, aquí no está bien difuminado ni nada. Además, con esta brochita tampoco sería lo ideal. Lo ideal sería utilizarlo con unas esponjas. una esponja. Pero si tú quieres para fondos difuminados o para ir agregando otros colores y mezclar con otros colores, no te va a cambiar el color que tú estás aplicando. En cambio, el blanco sí. Aquí hemos acabado con un rosa. Con un rosa Igual no se directamente. aprecia muy bien con este tono de papel, No, pero no, hemos se acabado aprecia perfectamente, ¿eh? con Se un aprecia rosa. perfectamente. Yo no sé, también a veces digo, se aprecia perfectamente. Tengo un monitor de 27 pulgadas que lo veo todo clarísimo. Comenten si lo ven bien ustedes. Pero yo lo tengo en la tele, que es enorme, y lo tengo en el monitor y yo lo veo todo espectacular ahora mismo. Claro, es que yo estoy grabando con el móvil y tampoco tengo una cámara muy muy buena. No, no, la cámara está Vamos a dejar espectacular. este papel. Y ahora sí me gustaría ver la diferencia entre mi Tinted Touch y la revuelta. Se ve bien, dice Ana María que se ve bien. Cogí un trapito, igual que con los pasteles, un trapito húmedo, ¿vale? Para Para ir limpiarnos limpiando las un poco manos. porque Porque es mancha pastel. mucho. Y aunque esté a un producto tan bien preparado para no andar, pero ensucia. Las manos Sí, al ensucias. final ensucia muchísimo. Vale. Aquí tenemos. Ahí. El clarito sería el mi tinte estuche, que es como una especie de lija muy finita, parece como una lija de agua. Muy, muy clarita, muy clarita. Y luego el pastel mat, que yo en principio pensé que también era como un tipo de lija antes de tenerlo, por como veía que se aplicaban los colores. O sea, parece realmente que es como un papel que A traga. ver, claro, y si dibujas con Prismacolor Premier ya ni te cuento. Me refería, en este caso me refería a los pasteles, pero sí, tú, en este papel yo creo que te comes los lápices. Se lo come, pero vamos, una lija. Entonces, Tienes que venir con cuatro cajas de Prismacolor Premier para dibujar un rostro. Cuatro cajas, ¿eh? la verdad que sí. Vamos a probar otro color. A ver. Buscando el violeta. Ahí Qué está. bonito es este color.
Es que todos Precioso. son tan intensos que son preciosos, ¿eh? Porque yo los estaba mirando el otro día, le tiré, y además estéticamente, cuando haces un dibujo, en este caso la brujita, y le puse al lado los pan pasteles y no sé qué, uy, es que queda buenísimo. La verdad que Es que son. va para Instagram como si Se te van fuera, los ojos. se te Se va te la van los vida, ojos. Voy a limpiar un poco la brochita. es muy goloso. Dice Cristian, ahora sí comprendo. ¿Por qué, Cristian, era de lo? Porque el blender es fundamental Claro, si es que podemos, se mezcla muy bien, se mezcla muy bien, pero no es lo mismo. no es lo mismo. Es que igual en un dibujo, cuando utilizas tapices de colores y metes el blanco como blender, lo que hace es pastelizarte los colores. Aclarar, exacto, y Sí. comerse el vídeo cada vez que yo cojo a alguien que Claro, se agarre come el el blanco de color. los Primacolor Premier y que agarre Se el come. blanco del Primacolor Premier y empieza a querer mezclar con el blanco del Primacolor Premier, te dan ganas de llorar directamente. Porque entonces es, y luego, ahí Claro, es que yo, el blender al final es eso, es un. buscando mezclar y buscando uniformidad, y lo que terminas es pues haciendo un desastre. El blender es un medio translúcido. Lo que hace es eso, mezclar, ayudar a extender, a difuminar. En No Blender, te cambia el tono, no en te debe cualquiera cambiar el tono. de las técnicas, ¿eh? La función del Blender es la misma en cualquiera de las técnicas. Lo Es que yo para noto mejorar. mucho, por ejemplo, en este papel, que pasa con el Mi Paint Test de Canson, Mi Paint Test Touch, lo que pasa es que tira como el polvillo, ¿vale? No No acaba de agarra. absorber. No acaba de Deja como agarrar bien. los rastros del polvillo. Este sería El el midinte pastel mat, que pastel ya se me mar. olvidan. Qué normal. ¿Vale? Y aquí es que Mire cómo cambia el tono con la base un poquito también del sí, papel, porque tiene un tono depende, debajo. porque al final son un poco como todos los pasteles, un poco translúcidos. O sea, no acaba de ser tampoco Mantiene la base, opaco, opaco. pero se le Tiene nota. color, pero no es un medio opaco del todo, es un poco translúcido. Y este no sé por qué lo tengo ya. Mira, José, Hecho te dice Esther polvillo, siempre Catarina. genial en tus explicaciones, dice José. Lo que se nota es, por ejemplo, yo siento que en el pastel mat puedes aplicar más capas que en el Mi Paint Test. Y además se ven. No sé si lo notas, la diferencia de cómo se ve un El color agarre sobre otro sobre otro. en el Mi Paint Test y en el pastel mat. El pastel mat yo creo que de verdad Es el papel que está es un papel diseñado extraordinario para para pastel. pastel. Ya está. Sí, si aplicamos otro color. Mira que lo quería comprar, pero me tiró para atrás, pues, dos lápices de colores. Pero bueno. Aunque oh, qué Fíjate chulo, por no favor. sé si Nada notas. que ver. La viveza que estás logrando en el pastel más no tiene nada que ver Se con el nota teclado. más, sí. Da más viveza este papel, Sí. independientemente del tono también, ¿eh? Porque he probado Sí, sí, el sí, sí. Mi Paint Test, lo he probado con pasteles, que es donde empecé a hacer la rosa, esa con pasteles. Y es un papel, hola Elia, que cuesta bastante trabajar, o sea, tira mucho el polvo, no sé si ves la Sí, sensación lo de notas. suciedad que deja. De dispersión, de no estar todo, Sí, que te va a costar más de no quedarse donde tendría donde que tú quieres, quedarse, exacto. ¿vale? Y en cambio este se nota, aparte del manchoncillo que he Bien. puesto yo ahí demás, No, no, pero no, se no, no, pero nota se le nota, se le otro aspecto más limpio, no sé. Sí, Yo la totalmente. verdad, a mí se me nota cuando tengo Cuando te pasión por gusta algún algo. material, se me nota, y en este caso No, yo estoy embobada, porque además, claro, cuando ya el tienes pastel una idea mat, de lo que a mí quieres, lo me gusta disfrutas. mucho. Vamos a ¿En el pastel probar. mate hiciste tú el tucán? ¿Cómo? ¿En el pastel mate hiciste tú el tucán? En Porque los el colores pastel del mat. tucán Sí, son una porque pasada también. yo el primer dibujo que me puse a hacer con la rosa en el Mi Paint Test Touch, me frustré. O sea, era un caer polvo todo el rato, un que no se mezclaba bien. No eran los pasteles, eran barritas pastel. Me frustré. En cambio, con el tucán, en el pastel mat, o sea, era un lujo pintar, o sea, era una gozada. Fíjate si es importante, ¿no? El medio, cómo te sientes de a El gusto para soporte de querer seguir trabajar adelante, no querer seguir acomoda. adelante.
No, porque si te tiras, si ¿Cómo al final no puede estás, frustrar si al final no estás consiguiendo lo que tú el tienes material? pensado, porque tú cuando vas a mí me pasa, cuando te planteas algo, como el caso del león, yo lo quiero llegar igual, pero quiero llegar igual, cómodamente, bien, Claro. con el detalle hecho, con los deberes hechos, con todo bien preparadito. Y claro, el elegir el soporte, Y y se eso siente que a yo creo gusto. que podía, exactamente, tengo que sentirte cómoda. Porque si voy a Claro, si no. sufrir aplicando el boleador en un papel que no hunde, que después no me va a dar los pelillos, que después voy a estar, que no llego y que para llegar paso más trabajo y no vas a estar cómoda, pues en vez de un disfrute y Claro, de... Y es, era la... influye. Exactamente. Y es la tercera pregunta de la encuesta que yo había puesto. El prepararnos todos para disfrutar. Es decir, Claro. el ir al azar. Yo voy a coger esto, voy a coger esto y así sin planteamiento ninguno, sin saber qué vas, a dónde quieres llegar, el papel que vas a conseguir, que vas a trabajar, con qué material, con qué A lápices. veces te puede salir bien y a veces te puede salir mal. Exactamente. Ah, que no Porque tenemos nada vas. más, que, entonces vamos a guiar, no lo vamos a dejar por la pasión. ¿Qué papel tengo? Pues solamente tengo, porque soy, no tengo nada más, este papel. Con este papel lo que puedo dibujar es esto. Y Claro, si entonces... tú tienes una limitación, si yo, por ejemplo, Exacto. tuviera solo el meetings que hemos probado antes, pues tendría que buscar el tipo de pastel que se me adecuaría a ese papel. Igual Exacto. no cogería un pan pastel, Exacto. cogería Si yo unos pasteles más blandos, fuera, si yo no me que pudiera yo comprar los pasteles y sé que se me tuviera va que a saturar trabajar. pronto el papel, tendría que hacer un proyecto que no me exigiría muchas capas, o sea, tendrías que ir valorando lo que Exacto. puedes y lo que no puedes hacer. Igual Exactamente. Si hacer algo fuera menos solo con los pasteles, pretencioso. pues no hubiese cogido yo otras cosas, porque Claro. no tuviera pan pastel. Es decir, trabajar en base a lo que se tiene, a lo que se quiere, y luego pues, sentarte a disfrutar. Claro, si Listo. tienes lo que tienes, te puedes eso adecuar a lo que tienes, pero no pretender hacer más de lo que puedes con lo que tienes, porque al final te vas a frustrar porque vas a ver que no te queda el resultado que tú realmente quisieras. Y ah, claro, y ahí salen pues todas otra serie de Es como cosas si yo quiero hacer, no sé, un gran trabajo en colores o en grafito o en carbón o en pasteles con un folio de impresora. Pues el material me va a limitar, me va a exacto. limitar, porque es así, Que porque es no. importante, porque es importante que a veces decimos, hacen falta materiales caros para lograr un buen dibujo. No, No. no. Pero yo creo que de todos los materiales en los que puedes invertir, el fundamental, el principal, es el El soporte. soporte. El Ahí papel, estamos el papel. 100% de acuerdo. Un mal papel, con mal papel me refiero Sí, a utilizar, por ejemplo, claro. una hoja de impresora, No, exacto, un folio normal de que no estos de está 80 pensado gramos. no está pensado para el dibujo. Exacto. Entonces, además es un papel fino que no te da nada. Entonces, si tú tienes unos lápices maravillosos, pues si tienes unos Luminance o tienes unos Lifepass o tienes unos policromos y lo utilizas en papel de impresora, por mucho que tú quieras, no te va a dar el resultado que tendrías en cualquier otro papel. Igual, un papel mejor con otro tipo de lápices de una gama más baja podría darte mejores resultados. Al final hay Ahora sí, que equilibrar ya un. está, Uy, te habías se ido. me había parado, se había parado todo, por lo menos yo. Hay que equilibrar un poco el papel con el soporte con el material para ver los resultados que deseas. Vamos a Hola, probar Benji. dos lápices como muy distintos, ¿no? El policromo y el Holbein, que hasta ahora es el más blandito que tengo. Entonces vamos Ajá. a ver cómo funcionarían en estos dos papeles. Primero aquí que habría una sola capa. La verdad que funciona bien. O sea, no sé si se logra ver bien, 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 pero Sí, se ve bien, funciona se aprecia perfectamente. mucho mejor que en el otro papel. Sí. ¿Por qué? Porque al tener esa textura granulada, araña el lápiz y permite que se quede. El Holbein ya mejor todavía. Es que ese blanco está muy Luego bien, aquí ¿eh? tendríamos Aquí dos hay que comprar capas. blanco de Holbein a sacos, chicos. Holbein No, blanco pero a sacos. no, solo blanco, ¿eh? Solo blanco, Es ¿eh? solo el blanco, es uno de los mejores blancos que hay. Al margen de que luego, pues,
Son lápiz que mezcle mejor, peor, pero en cuanto a opacidad, eso ya lo había visto yo antes, que es uno de los blancos más opacos que existen. Muy Con bien. dos capas también funcionarían bien aquí. Lo que, si te fijas, el policromo os daría una línea más fina y el Holbein Más gruesa la más tiene. grueso porque es más blando, se deshace. Se deshace Y una más. tercera capa, ya aquí le cuesta más Lo al increíble de policromo. la prueba que estás haciendo es que yo Y aquí se ve fijo, mucho mejor el yo Holbein. fijo el pan pastel, lo fijo porque me da miedo el agarre que tenga el lápiz de color encima. Claro, pero es que depende, o sea, fíjate, depende del papel, o sea, depende Porque del claro, papel. en el En mío un que papel liso no lo puedes no lo conseguir. puedo hacer, exacto, eso es Claro. importante. Y luego vamos a ver en el pastel mat. Ya un poco. Ahí estamos estrenando lápices. Sí, es que son los de las reposiciones, por eso están todos nuevos. Con una capa, fíjate qué líneas más definidas, más bonitas con el Faber-Castell, con el policromo. Va de lujo, o sea, De si lujo. comparas un papel con el otro, la primera capa Pues yo creo que va a ir a la cesta el aquí pastel son mat, mucho más sí o sí, ¿eh? gruesas, el pastel mat te va a ir ideal, de verdad. Hazme caso. Hay que hacerte caso. Yo lo había Hazme puesto caso. y dije, te quito. Y Da unas dejé líneas el otro. muy finitas. El Holbein, fíjate que Hola, mami. Vente para se va YouTube, mami. deshaciendo. Da unas líneas más gruesas, pero también pinta muy bien. Ves cómo es un blanco más blanco. Lo que Sí. pasa que es más gruesa la línea, por eso, porque es blando. Mira, esto es Policromo, importante. donde habría dos capas, un poquito más gruesa la línea, pero también perfectamente. Cuando fijas un pastel liso, Un lo papel conviertes en liso. poroso. No lo entiendo. Lo que quiere decir es que cuando el papel está liso y tú le fijas con el fijador, pues agarra un poquito más de textura. A lo mejor se hace un Sí, mira, poquito no he más poroso sacado y los agarra mejor el fijadores lápiz. porque ya me parecía demasiada historia la que quería contar. Hay un fijador de. Bueno, tengo dos fijadores: el de Clairefontaine y el de Sennelier. El de Sennelier sería más como un fijador ya final, ¿vale? Para conservación. Para acabado. Y el de. Ay. El de Lo acabas Clairefontaine, de decir. que también es la misma marca que este papel, el pastel mat. Sería más para aplicar entre capa y capa, porque te Y da seguir. una texturilla interesante. Pasa como los lápices Esther, que cuando vamos aplicando el fijador, posiblemente nos agarren más capas de pan pastel encima. Sí, claro. ¿Sí, no? Tú cuando has saturado ya de pastel o pan pastel, si tú le echas fijador, estás Es creando una como capa por una capa encima por que te encima. permite todavía seguir aplicando otra, otra y otra. Vale. Pero con el pastel y con el pan pastel hay que tener mucho cuidado con el fijador de no excederse en la cantidad. Y luego también depende de los papeles, porque por ejemplo, el Mi Painter's Touch, igual que el pastel card de Sennelier, son papeles que no admiten bien la humedad. La humedad. Entonces tú en un pastel mat que lo puedes hasta lavar, o sea, es un papel indiscutible. Aquí tú puedes usar agua, puedes usar alcohol, puedes usar disolvente, puedes usar sin problema el fijador y en otros se te desharía el papel. O sea, El papel se la deshace. capita No, que no, no, tiene no, por no, encima como de lija se iría. se levanta. Vamos a probar con tres capas. Aquí ya le cuesta un poquito más al policromo con tres capas. Aún así sigue pintando. Claro, es un blanco. Que tampoco, Claro. si hubiera cogido un negro, pues igual. Y el Holbein también pinta más, pero eso sigue siendo una línea más gruesa porque le cuesta más. Bueno, aquí yo creo que ya se ha visto que este es un papel en el que resulta más difícil mezclar los Mezclar, colores, o sea, porque que el pastel mal está diseñado para pastel y es el papel que tú aconsejas, este también está el diseñado mejor para papel. pastel. Pero bueno, el También el mejor Mi Painter's papel, Touch el también pastel está mat. diseñado para pasteles, pero no es tan. Yo creo que no es tan bueno, a mi parecer, como el pastel mat. El Pastel pastel mat. mat creo que es un. Más es un papel que te sirve
para lápices de colores solos. O sea, para. Además, los policromos van súper bien en este papel, ¿eh? ¿De qué te gustan los policromos? Policromos en la vida. Para pastel, La para pan llave, pastel, para que lápices de colores, sí, para que me la voy a técnicas comprar. húmedas. Me la voy a comprar, que sí. Vale, Lo vamos a ya ves. probar. Lo vamos a probar. Lo vamos a llevar a casa. Bueno, esto más o menos un poquito con el pan pastel. No sé si tenéis alguna duda al respecto sobre el pan pastel, para luego ya pasar al resto de pasteles y que nos dé tiempo Mira, a hablar del yo creo carbón. que nos falta la prueba del borrado que nos pidió Ana María. Vale, la prueba del borrado, el pan Con una pastel se goma normal, borra. sí, se Lo borra. que pasa que en el pastel mat, borrar. Porque tiene mucha porosidad y acceder a esos Borrar porillos es una locura. Claro, es yo borré mucho misión más fácil en imposible. el papel, claro, O en el sea, otro. con una goma maleable, No, realmente no, 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 no. Es no haces la nada. goma como la de Derwent, la gomilla, Con exacto. un borrador eléctrico. Sí, se lo lleva. ¿Tampoco? Sea, se retira un poco de color, pero Color. no acabarías de retirar color. Con una goma de lija de estas de Faber-Castell, pues ya ni te cuento. Yo Tampoco. O sea, utilicé de las de Derwent, no. la de toda la En el vida, fue la pastel esta mat misma, era esta. No, en el pastel más, no. En no papel un se poco más borra. liso No, y no, te sí quiero que se decir que borra. hay que En el tener en otro. cuenta que en el pastel mat no se Claro, borra. al ser un papel de tanto Apliques. grano, no. La que apliques. Es que no es un grano, o sea, es un papel liso. Lo que creo es que es como si fuera un palito con una capita así que se va metiendo por dentro. No sé cómo explicártelo. Es liso, es Ya. liso. Lo tocas y es un papel. Ahí tienes una pregunta de Lau. Claro, eso hay que tener cuidado porque puede cambiar el color. Por eso, si te pasas mucho con el fijador, te puede, más que oscurecer, es que lo que hace es como deshacer el color, te puede meter como si fuera una. Te quita viveza, ¿vale? El fijador te puede quitar viveza del La color. naturalidad que tiene el aplicado el color. Claro, esos tonos brillantes te los mata. Te los mata. Pero sí hay que tener mucho cuidado con el fijador, con echar de bastante lejos, pasada, y ya. O sea, no estar ahí. No, eso no, no es bueno. Ya. No, no, no es bueno. No es bueno. No es bueno para el pastel. No es nada bueno. A lo que preguntaba, ¿se podría borrar? Pues fíjate. Dice Ana María, conocemos la opalina. Aquí en La España no se opalina ve vendría a ser como una mucho. Sí, pero cartulina. exacto, pero aquí no se comercializa tanto. Yo no la veo Yo no he visto la nunca opalina. opalina aquí en Yo España, nunca la he no. visto. No, 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 Yo no. la conozco por eso, por grupos que hablan de Exacto, por opalina. alguien que ha comentado de la opalina y tal, pero Sí, aquí en pero España no, no lo conozco de otra cosa. No sé dice si el lado que opalina. entonces son como los pasteles convencionales. No. Para mí no, los pan pasteles y los pasteles convencionales no, no. No tienen nada que En un ver. folio. Esther, Lau. Dime. Sí, como los pasteles. Sí, En la que viene función a del ser. fijador sí, pero no son, pero no, no es lo mismo, ¿no? Viene a ser parecido. Bueno, el papel de impresora se borra más o menos. Claro, porque al ser más liso, Sí, la goma pero se va más. si tuviera una goma dura, se borraría mejor que con las que estoy utilizando. No sé si tengo alguna por aquí. Porque tenía alguna de esas como las que has sacado tú de Derwent. Oh, yo tengo una colección porque sabes que el blender con el abrillantador viene con una goma. Sí, Y tengo para pero regalarle no. a la comunidad. No tengo ahora ninguna gomita. Tengo para regalarle a la comunidad gomas de estas. No tengo. Me la habrá cogido mi hijo. Me he cogido bastantes cosas por ahí. Rayan, las gomas de mamá. Las gomas, él prueba todos los materiales antes que nadie. Pero está bien, así se va empapando de la situación. Sí, la A mí verdad me que sí. cogieron la hoja de Bueno, el pan muestra pastel es del león y se borrable. Si, por ejemplo, estuviera sobre una superficie más lisa, veréis que es
que es borrable. Fíjate, de hecho, aquí borré. Aquí yo tenía un churrillo, no sé si se ve. Algo se ve. Bueno, aquí tenía yo un churrillo hecho con el metalizado, que lo he podido borrar porque era una capa muy finita, así como esta. ¿Vale? Lo he podido borrar con la goma moldeable. Pero el pan pastel se puede borrar, se puede borrar. Lo que pasa es que no tengo la goma que Una debería tener para borrar el pan pastel. pregunta que yo te iba a hacer, igual es un poco loca, pero bueno, la tengo que hacer. Yo no sé, en los pan pasteles estoy casi segura que es imposible, pero vamos a suponer que empezamos a hacer un trabajo con pasteles en cualquier papel de esto y que al final pues ya no quiero hacer eso y quiero hacer otra cosa o aplicar. ¿Me puedo borrar y reutilizar el soporte? Pregunto. Es que depende cuántas capas hayas aplicado. ¿Sabes? Si has aplicado muchísimas capas, Es no, como que puedes hacer imposible. como una que yo sé, que lavó con agua y jabón el pastel mat y lo volví a reutilizar. ¿Sabes, verdad? ¿Quién te digo? Ya. He caído directamente. Bueno. Entonces, pues, podrías, a ver. El pastel es bastante cubriente, pero tendrías que estar, si quieres borrar un dibujo, tendrías que estar media hora con la goma quitando, quitando, Hombre, no sé quitando, si es mejor quitando. coger otro folio, romperlo y empezar de nuevo. Sería Claro. un Y trabajo luego se retirará del todo, claro. No queda, no quedará. monumental. Exacto. No, pero era una duda que tenía porque había escuchado algo con respecto al pastel mat que ya tú aclaraste la situación. Me queda con todo, ¿eh? Me En queda el con pastel cositas mat, siempre. borrar cuesta borrarlo todo. Yo un truco que vi en un vídeo era con estos limpiadores que son como una esponja del calzado, una esponja blanca. Vi que borraban con eso y borraba bastante bien. Pero el pastel mat no es un papel que se pueda borrar. Si Quitar tú ese utilizarías un poro, quitar, pastel, claro. un pan pastel, por ejemplo, en un Bristol, lo borras perfectamente con una goma sin problema. O sea, Sin ahí no te problema queda ninguno. nada, ni rastro. Pero en este papel. Vamos a ver. No sé si tenéis alguna pregunta más sobre el pastel mat. Digo, sobre el pan pastel No, a ver, ya sabemos, a y haber ver, untado. de oh, mira, una pregunta. ¿Es necesario o se puede o es imprescindible utilizar solventes o agua para el pan pastel? No, no es necesario en absoluto. Para nada, ¿no? Porque mezcla como la puta gloria. Pues Yo ya está, yo el creo pan que. pastel. Bueno, los pasteles los he visto mezclarlos con agua, los he visto mezclarlos con alcohol. El pan pastel lo he visto mezclarlo con solventes, que te actúa como una especie pues, de pintura, lo que pasa que con un poco de disolvente, con una textura como mate polvo al final cuando seca. Entonces, igual para detalles, el blanco, el negro, mezclado con un poco de disolvente, el alcohol no mezcla tan bien. El aguitando, el pimiento, no sé. Yo creo que No es lo no es mismo. necesario. Los pasteles Sí. se mezclan con agua también, ¿eh? Pero bueno, Vale. no sé Pues qué diferencia, hasta qué resumiendo punto es diferente el pan pastel del pastel, del pastel porque lo venden como un pastel más molido y compacto. compactado, pero Exacto. algo hay diferente, o sea, es diferente. Es algo que no van a Algo decir. Es decir, cuando pregunten qué claro. componente tiene, no lo van a decir porque solo lo trabaja pan pastel. Ah, Exactamente, se acabó. solamente. Bueno, he visto por ahí alguna marca que ha salido después, que venden unas paletas de pan pastel. No me acuerdo cómo se llaman, las he visto alguna vez en algún vídeo de YouTube. No sé si será lo mismo, parecido. Porque el pan pastel es prácticamente casi, casi, casi pigmento puro. Ah, Pimiento puro. Es casi, una casi. herramienta Muy poquito novedosa, aglutinante, muy un poquito. material novedoso y además que da una Sí, no facilidad de lleva tantos fuego años. espectacular. No, no lleva mucho, ¿no? Tantos años en el mercado Pues ya y además sabemos es que el precioso. pan pastel, resumiendo, es borrable en unos Sí, soportes más en que en el pastel otros. mat, ¿no? En el pastel mat, como no lo mojes, ¿no? Y como lo mojes, tíralo. Son mezclables entre ellos bastante bien. Sí, Un se porque prenderá, ¿no? así como los Termina. pasteles, las barras pastel, cuantos más colores tengas mejor, porque no es un medio que se mezcle bien en el papel, ¿vale? O sea, porque el pastel
no hay que mezclarlo demasiado. Si lo mezclas demasiado, no No acaba termina. quedando bien. Entonces, es un medio que sí necesitas muchos colores para poder hacer el color que tú, el trabajo con los colores que tú quieres. En cambio, el pan Exacto. pastel no. El pan pastel es un producto que se puede en una simple hoja de papel. Tú te puedes Mezclar, hacer tus lograr el mezclas, tono que tu tú quieras. paleta, ir cogiendo y ir aplicando. Entonces, con el pan Perfecto. pastel, con los colores básicos, un O blanco y un resumiendo, negro, un pigmento espectacular, los puedes tener todos. un embalaje espectacular de cada Sí, es muy sitio. cómodo. Luego también tiene unas, pues claro, andar con las cajitas, con las tapitas y demás, yo porque los tengo Sí, así tiene guardados. todo, hay un set como de Tienes colocarlos, ¿no? unas paletas para Paletas. colocar. Y la verdad Las que cuando los cosillas. he utilizado la paleta, he seleccionado los colores que quería Y y lo es mucho mejor más de cómodo que no todos, andar y lo mejor de con. todo es que es muy noble con otras técnicas. Eso es Sí. evidente. Sí, ahora, bueno, iba a hablar también de los tipos de pasteles que hay y cómo pueden combinar con el pan pastel, porque encima del pan pastel tampoco sirve todo, Todo. o no todo queda de la misma manera. Exactamente. Entonces, dentro del pastel, voy a ir de duro a más suave. Tendríamos las barritas de. Dice, ah, este es el soft. Tengo pan pastel extra suave. ¿Sirve? Sí, claro, ¿no? Pan pastel, solo Hay hay uno pan que se pastel. llama, no, hay uno que es pan pastel y otro que ahora le llaman pan pastel soft. No sé si lo has. Luego entiendo que es ese el que dice Ana María. Pero bueno, como yo no entré, yo fui directamente al pan pastel, que era el que Es que conocía. pastel soft son las barritas de pastel. No, 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 decía pan pastel soft. Pues Luego no te paso sé. para Vale. que vea, a ver, a lo mejor yo Vale. vi mal y no es esto lo que ella dice, ¿eh? Estos serían de los pasteles más duros que hay. Hay varias marcas, hay Conte, hay Cretacolor. Los Cretacolor creo que son un poco más blanditos que estos de Faber-Castell. Es un pastel que viene en barritas, un pastel comprimido. Y de aquí muy interesante es el color negro, porque Desde los tu hiciste negros un pastel de élite para mí. en el pastel, a excepción del pan pastel, que es un negro absoluto, en el pastel los negros siempre son un poco translúcidos, tanto en las barritas como los mejores y peores, en las barritas como en los lápices pastel. Y este te ofrece un negro totalmente negro. Negro. ¿Vale? Funciona bastante bien encima del pan pastel. Voy a hacer alguna Mira, me encanta este comentario de para. Ana María. Laura y Esther, qué linda superclase. Gracias. Lo malo es que no tenemos mucho tiempo para poder hacer estas cositas, pero yo las Estamos disfruto en ello, muchísimo. estamos en ello. No va a ir quedando colores diferentes porque lo que quiero es tener unas bases solamente. Mira, aquí dice Lisa desde Twitch. Yo uso el pastel para los fondos, soy una vaga. Somos muy vagos a Sí, veces. claro, luego eso, aunque no trabajes con él o no hagas dibujos con él, solamente por el hecho de los fondos ya te quita muchísimo trabajo, aunque no utilices para Dímelo el a mí, que dibujo. me he comido fondos con lápices de colores. Muchísimos. Yo me compré, bueno, se ven mucho con los trabajos pastel, los fondos como con lucecitas redonditas, queda muy bonito. Me El compré una. fondo que hiciste al tucán, que me encanta, Sí, pero ese es más. es más de, pero ese es el que quiero hacerle a la brujita si me sale, que no me va a salir, pero voy a intentarlo. Ah, vale, pues ese lo puedes ver, Pero con colores porque está ahí. ocres y tal, como la brujita es más o menos esos tonos, unos colores ocre así, no la hará. Para, ¿cómo no te he entendido? Con colores ocre, en la brujita Ah. así mezcladitos. Sí, pero eso es eso. Empiezas por los claros, luego vas con más oscuros y luego vuelves a meter el claro para que quede como ráfagas. Esta regla redondita para hacer el dibujito y ir con las luces queda muy bonito ese tipo de fondos con pastel y pan pastel.
Vale, Disculpe. hecho de fondo tres platos. Voy a probar en el pastel mat porque al final es el para mí el papel que mejor funciona con el pastel, así que vamos a tratarlo bien. Tendríamos, vamos a coger violeta, por ejemplo. Y estoy llorando de la Este viene emoción. más duro. Ay, hombre. Me he Fíjate, emocionado de tener este este negro. violeta es más duro que el negro. El negro iba perfectamente. El rojo tampoco corre. Qué curioso. Se ve que es. Bueno, aquí. Se ve que es también por aplicar, porque le he estado dando varias veces, por aplicar más o menos pastel. Si saturas de pastel, Pues entonces no lo puede vas seguir a aquí. tener complicado. Vamos a hacerlo aquí una para probar otros. Dice Con José que menos esto es hasta pastel. las 12. Dice José que esto es hasta las 12. Yo tengo un niño al que dar de cenar también. Vale, estos serían los pasteles duros que si le metes mucha capa de pan pastel tampoco van a coger, así como aquí han cogido mejor, aquí que me he liado a meterle bastantes capas, ya no cogía. Ya lo agarrarán. Que son, bueno, pasteles duros son como tipo cretas, para que entiendan los que conocen de pasteles. Luego tendríamos otro tipo de pastel más blando. Estos son los que tienes tú. Los Sí, yo Rembrandt. tengo los Rembrandt. Es un soft pastel también, pero estos ya son pasteles más duros. No son tan blanditos como otros. Entonces, sobre el pan pastel, esto ya son Ah, más blandos. son más Ya blanditos, van agarran mejor. mucho mejor. Te van a dejar la rayita. No se va a poder difuminar bien, bien del todo. Dice Lisa que los de ella son del chino. No sé ya cómo funcionarían esos. Pero bueno, Y a la con estos María que hay que pasteles, invitarte otra vez. con un pastel duro, duro, digamos que sea un pastel medio. Tampoco es un pastel duro. Son unos buenos pasteles para trabajar con ellos. Irían bien, lo que pasa que a la hora de mezclar siempre te va a dejar el rastro. El rastro. Y luego tendríamos los pasteles ya blandos, los que se consideran pastel blando o pastel blando. Vale. ¿Qué es la primera pregunta? ¿Se pueden mezclar los pasteles blandos con los pasteles más duros? Sí, ¿Y lo van que bien? pasa, ¿O depende sí de se qué? puede mezclar. Lo que pasa que si tú tienes un papel con mucho pastel blando debajo, encima un pastel duro no te va a agarrar. Vale, estos ya serían, estos son de Sennelier. Ya serían pasteles está blandos. Hay pasteles aún más blandos como los Unison, que también son muy buenos. Bueno, son pasteles carísimos también. O los Sminke, Sminche, no sé cómo se pronuncia. Son los pasteles más blandos que hay. Estos también están hechos a mano, como los pasteles. Y vamos a ver. A ver si puedes ayudar Ya, a Lisa. este ya se funde directamente con un pastel blando. Y a la hora de difuminar, creo que se nota la diferencia, ¿no? De un pastel más blandito a A un otro pastel más duro. más duro. Difumina maravillosamente bien. Vamos a pasar Pastel a otro oil, son tipo. como ceras, ¿cómo se usan? Dice Lisa. ¿El qué? El pastel oil, son como ceras, ¿cómo se Y el usan? pastel, sí, es como sí, depende de la calle también, es como las típicas ceras Manley de colegio. Rayan tiene unos oil pastel de alguna marca escolar también que son como más blanditos, como que se derrite. Yo los pastel oil no es un material que me interese, No lo no lo he trabajas, probado, no lo has probado, no puedes opinar, ya. no puedo hablar.
Y luego tendríamos los lápices pastel, que dentro de los lápices pastel también hay lápices blandos, lápices duros, muy duros, muy blandos. Y cada uno pues también funciona Con su función. de forma diferente en el papel. No sé si a Laura le interesará también que abra la Inés, que los probemos. Ahora te responderá. Me imagino que sí. Aunque también quería ver algo del carbón, creo. Lainer. Anda por ahí. Se habrá ido. Te voy a cenar. Perdón, Y es pero la ¿cómo hora. se llama la página de Esther? Ah, porque yo estoy compartiendo el Instagram de Esther. Ah. Manda un plug. Yo te lo paso a Ana María. Yo te lo paso Bueno. ahora por el grupo o por privado. Te paso el Instagram de Esther directamente. A ver, tendríamos. Aunque en la Bueno, yo solo descripción del tengo. vídeo, yo creo que yo puse el Instagram de Esther en la descripción del vídeo también. Sí, aquí Pero está bueno, no te abajo, preocupes, pasando que al yo te lo Instagram. paso. Vale, tendríamos estos pasteles de Koinor, que son bastante, bastante Aquí tienes suavecitos. la La verdad que a respuesta. mí Aquí tienes la respuesta. me sorprendió la calidad que tenía de Gioconda, Koinor. Me sorprendió la calidad que tenía el lápiz. Me recordaba mucho a los Pitt de Faber-Castell. La verdad que son unos lápices económicos que tienen una muy buena calidad y que sobre el pan pastel también van Muy bien. perfectamente. Son muy suavecitos, entrarían dentro de la línea de lápices suaves. Que para detalles dentro de un trabajo que estés realizando con pan pastel o con pastel es una pasada, me Sí, imagino. este pinta muy bien encima del pan pastel, lo que pasa que al ser todos los lápices que sean blandos, van a dejar una línea más gruesa, porque se van deshaciendo, sobre todo en ese tipo de papel. El papel. Vale, estos serían los Pitt Los pastel de Faber-Castell, que pipas. estos serían más bien un poco más duros. Si vemos bien, algunas líneas Cuesta. resbalan, le cuesta, porque es duro. Es duro. Faber-Castell, o sea, estos lápices de Faber-Castell son lápices pasteles muy buenos, pero son más bien secos, o sea, son Secos. más duritos. Entonces, depende de lo que tengas debajo, pues funcionan mejor o funcionan peor. Luego iríamos a otros que también entran dentro de la línea de lápices blandos, ¿eh? Serían los Carbotelo. La botella. Qué monos. Vamos a coger. Y decir que estos lápices tienen un olor a laca. Aparte, estos no los descambié, pero olor a humedad. Estos lápices. Estos te llegaron hace poquitos, ¿no? Son esos. Son Sí, los que tú habías comentado. también funcionan bastante bien. Lo que pasa que si es un trazo más grueso, con lo cual para detalles no nos iría tan bien, porque al ser blando, pues tiende a deshacerse en el papel. Luego tendríamos los Derwent. Estos estarían entre el Carbotelo y el de Faber-Castell, el Pitt Pastel, es un poquito más blando que el Pitt Pastel, no es tan blando como el Carbotelo. Y como ves, pues también pinta bien, lo que pasa que tiende a dejar líneas más gruesas. Luego quería decir también del afilado, Sí. yo no he tenido problemas con los Con el pasteles sacapunta y ni del con los sacapunta. carbones. Con los carbones, a excepción de un carbón de Faber-Castell, que me fue imposible afilarlo con el sacapuntas, se me estaba venga a romper la harina. El sacapuntas, para mí, los pasteles, o sea, fíjate, ese es el más blando que tengo, que es el de Carandás. El de Le he Carandas. sacado con el sacapuntas Con Esther. eléctrico.
y no he tenido ningún problema. Cuando Este hablo de sería de los Esther, más para los blandos. que no lo saben, pues es el sacapunta eléctrico. Por eso digo Esther, ¿eh? Ella habla del El sacapunta Tenguin. eléctrico. Vale, esos serían esos. Serían, que no sé si lo he dicho, pasteles de carandá. De Carandas. Que son los más suavecitos que tengo. Y aún así, este tiene la punta. A veces los pasteles, fíjate que estos son pasteles buenos, ¿eh? Suelen tener un problema a la hora de la masa. Igual que te puede, o sea, con este pinta muy bien, lo que pasa es que con este en la puntita tenía algún tipo de grumo y no iba como debería. Igual que Rodaba puede bien. pasarte con el carbón, puede pasarte con el grafito. A veces tienen, pues que no está bien hecha la mezcla, depende del color. Mira, fíjate tú, que es que son blandos, ¿eh? Y los carandás son blandos y no me pintan. Sí, Estoy no. ahora quedando alucinada, ¿eh? Bueno, miraba bien la prueba en ello. Pero son algunos. Algunos sí, algunos no. Bueno, aquí en los marrones sí que me vino en carandás un par de colores que no había manera de que pintaran. O sea, Dice algún Elisa que si defecto puede ser por la base, que si puede ser por la de base, dice. fábrica. Pues bueno, los carandás son de los más blandos, ¿eh? Utilizándolos por separado, pero aquí en el pan pastel. No ruedan. Puede No, ser y la mira que base ya del había pan probado el pastel. blanco, había probado solamente el blanco sobre el pan pastel y dije, uy, va súper bien. Ahora estoy hablando con otros y veo que no. Que no. Y eso, lo que iba a comentar de los pasteles, el afilado, que yo con el sacapuntas eléctrico no he tenido problema, pero hay gente que le gusta afilar los lápices a mano. Entonces yo había cogido, tenía un cúter toda la vida, pero lo he perdido, no sé qué hice con él. Tengo el de porcelana, pero ese no corta lo suficiente. Este es un cuchillo de Faber-Castell, ¿vale? Que es especial para, es un Uy, tajador, para sacar punta a los, está muy afilado, a los cuidado. lápices. Lo que haríamos sería, para afilar un lápiz con esto, Qué chulo. marcaríamos todo el círculo. Y una vez con el círculo marcado, iríamos Interesante esta levantando parte. la, desbastando el lápiz. No lo voy a hacer porque No me lo gusta el hagas, no lo sacapuntas. hagas, pero claro. Y además en directo igual me llevo el dedo. No, y sangre loca, Conociéndome. se desmaya la anfitriona y me quedo aquí. Dice Lisa Perdón. que eso le Pero bueno, mola. sería la técnica. Hay gente que yo veo muchos artistas que utilizan los lápices cortados. Entonces siempre puede haber un lápiz que tiene más problema para afilar y, Aquí bueno, tiene o para el José. Esther, carbón. ¿qué prefieres para fondo? ¿Pan pastel o pasteles blandos? Pan pastel. Pero eso ya depende de preferencias. Es que puedes difuminarlo mucho mejor, puedes hacer como juegos de luces más Vamos a ver con diferentes. el El león pastel que al tiene final el fondo, con el dos es la árboles, barra con todo. y Vamos te limita un a ver poco el trazo. eso. El pan pastel con las herramientas, Puedes pues te jugar un da poquito más. más alternativas, creo yo. Y no sé si tenéis alguna pregunta o A ver, alguna curiosidad. preguntas con respecto, porque había, bueno, ya Lisa que está desde Twitch, que le molaba mucho el pastel, que si no era la base, a lo mejor del, que por qué no rodaba los carandas, y a lo mejor era por la base de pan Sí, pastel, que no es por la base. O exactamente. sea, el blanco funciona perfectamente, pero bueno, es que justamente he probado con rosas, rojos, azules, que suelen ser algunos maduros. Pero no me había, o sea, es que solamente había probado el blanco, curiosamente. Digo, uy, qué bien va, porque los carandás son unos pasteles bastante blandos, no son duros. Por eso me ha extrañado que Están no me sombrados. pintarían ahora. Bueno. Pues yo. Los que mejor se podrían combinar encima del pan pastel serían los carbotelo, pero dejan un trazo muy grueso. Yo Los una pregunta Derwent con los pasteles, que como tengo y te la los voy a Gioconda. hacer yo. Como tengo las barritas de los Rembrandt, que le he dado muy poquito uso, por no decir que ninguno, ¿se puede utilizar toda la barra en cualquier forma? Porque claro, y uno la agarra de la misma manera,
La barrita es cuadrada, Sí, claro. pero a la hora de aplicarlo, A la hora de aplicar las los barritas, pasteles, lo mismo la a ver puedo dónde me han aplicar de quedado los frente. hembras. ¿Varía en ello la intensidad, como en el lápiz, el ángulo? Pregunto. La intensidad, puedes hacer más presión igual con una esquinita, pero en principio la intensidad no tiene por qué variar. O sea, tú puedes utilizar una barra pastel para hacer línea, puedes utilizar una barra pastel Anda, sí, para así sí. Y para ahora, y así. difuminarla. Claro, una vez que tienes base, puedes utilizarla más gorda, puedes aplicarlo realmente como tú quieras. Y luego también Y otra pregunta, vaga. con las espátulas, cuando está un poquito En el manchada, con pastel las y en el espátulas también pastel. podríamos difuminar Anda, los los pasteles. pasteles. Ahora está un poco En el manchada de pastel, naranja que no se limpia bien con un folio, pero bueno, se podría En el difuminar pastel, también. como los lápices, ¿cómo es? ¿De los colores más oscuros a los más claros o de los más claros a los más oscuros? A la hora de Perdón, aplicar la ¿no te he tapa. escuchado al principio? En los lápices, yo voy de Sí. los más claros hacia los más oscuros en mi Sí. forma. En los pasteles, la manera de aplicar En las los capas pasteles sería. no. ¿Da Es igual? independiente. Tú puedes pintar sin problema de claro a oscuro, de oscuro a claro. Realmente Da no. igual, el resultado es similar, es el mismo. Sí, o sea, por ejemplo, aquí tendrías un azul. ¿Sí? Yo puedo coger un blanco y pintar encima sin problema. Con los pasteles no tienes la limitación que tienes Con los lápices con de los colores. lápices de colores. Y igualmente, coges un color clarito, este, que es como un cremita casi blanco. Qué bien en Entonces, en los el pasteles siempre pastel. tienes que meter un poco, bueno, lo manchado azul, El tienes que dedo. meter un poquito el dedo. O sea, es independiente. Con el pastel no tienes ningún problema. Con ir Vale. metiendo claro, metiendo oscuro, realmente no puedes trabajar como más quieres. Como te apetezca. Y Pues yo por mi parte tengo una se suele pregunta de ajos y trabajar soles. de sombras a luces, no, porque está más ¿Te fácil que acomodas ir a tu metiendo manera un de...? claro, luego un oscuro, un claro, luego un oscuro, pero más que nada porque darías más capas. Y hay que evitar siempre en el pastel dar muchas Saturar. capas porque el pastel, o sea, el papel se satura. Pero ese papel ya llega un momento que Y no que no puedes meter aguanta. nada más. Dice José, ¿has probado alguna vez las paletas de pan pastel con los pasteles blandos? Las estoy. Bueno, te la pruebo ahora. Creo que le he metido Sí, alguna pasada. las has puesto. Sí, sin problema. O sea, encima del pan pastel, el pastel va aquí donde me ha Va dado de problema lujo. también. Va sin ningún problema. Sin ningún problema. Sí, Pues pero el pan pastel con el pastel funcionan perfectamente juntos. O perfectamente. sea, perfectamente. No hay ningún tipo de incompatibilidad. Ni importa tampoco mucho el papel. Este es un pastel más, pero en el papel de nido de abeja igualmente podríamos haber usado primero pan pastel y haber metido un pastel encima y agarrar perfectamente. ¿Qué vamos a carboncillo ahora o qué? ¿Va a cerrar? Dime. ¿Carboncillo para cerrar? Carboncillo, uy, las 9:15. Tú Me dime, ¿eh? divide. No, tú dime, Vamos. ¿eh? Vamos un Tú ratito, dime. ¿eh? Sí. Es que está intensa, ¿eh? Parece que no, pero probar cosillas y traer material Son muchas cosas. lleva Si su vieras tiempo, son muchas cómo tengo ya cosas. aquí encima todo con un montón de. Porque Me lo antes estaba imagino. ordenadito. Ahora ya. A ver, no sé si Mabet al final ha aparecido por el directo, que él era el No, no, no lo he mayor visto, ¿ves? interesado, No. o Pero por lo bueno. menos el que propuso lo del pastel. Bueno, ya había sacado dos papeles. Los papeles para el carboncillo. Voy a dejar un momento aquí los pan pastel porque se me pueden caer al suelo y no me apetece. Un momentito. No, 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 no. Los No, pan no, no. pasteles al suelo, no. No, tiene que estar seguro. Ahí contra la pared. Ahí está, que no haya historias. Ya está. Todo eso. Me limpio un poco las manos porque al final con el pastel limpio un poquito esto. Toallita húmeda, chicos, para trabajar, ¿eh? Ahí lo Sí, un tiene el utilizador. trapito. Un trapito húmedo. Esto es una toalla de esas del Decathlon, que Sí, una. como tarda en
O sea, se queda bien la humedad, se tiene dobladita y limpia bastante bien. O sea, también me gusta. Si no, toallitas o lo que tú quieras, un trapo, cualquier cosa. Vale, había cogido el. Porque el carbón normalmente se suele trabajar en papeles con un poco de poro, pues, precisamente para que el carbón pueda adherirse, porque no deja de ser un polvo que necesita Polvo poro para agarrar. para poder adherirse al papel. Entonces, yo había sacado el Bristol Vellum Surface, pero muchos artistas que yo veo hiperrealistas, lo que utilizan son papeles lisos, precisamente para conseguir el hiperrealismo. Claro. Y alguno de ellos utiliza el Bristol. El innombrable. No, pero el innombrable era el otro, ¿no? El El otro, el XL velum. ese, que es Sí, sí, como sí, sí. más liso. Este es más Este yo liso. creo que es mejor. Entonces había sacado un poco los dos para comparar. Aunque bueno, si agarra en el liso, en el otro, sabemos que va a ir mejor. Luego el carbón. Hay muchos tipos de carbón también. Tenemos el carbón clásico, que sería el carbón natural. Ay, yo como aquí, no sé. Los lápices los pongo por otro lado. Que serían estos, que son Las los barritas, palitos los palitos de carbón. calcinados. Sí. Es un muy ligerito. Estos son carbones de sauce. ¿Vale? Es un carbón natural que tiene un tono más clarito, más translúcido. No sé si se ve que no Se llega a ve, ser se ve. un negro No es intenso, no intenso. es negro intenso, sí. No. Aquí los bloques estos Aquí, de aquí están pastel. los grafiteros todo contentos, ¿eh? Los tienen todo Los. contentos. El palito negro de Faber-Castell, de pastel, también podría ir muy bien trabajado con carbones. Es un negro absoluto precioso y también podría ir muy bien. Más oscuro, tenemos las barritas de carbón comprimido. ¿Vale? De Faber-Castell tiene cuatro durezas, según más blandita, más oscuro. Este es el medium, el hard, el soft y el extra soft. Vamos a empezar con el hard. Dejar entiendo que es el más duro, ¿no? El más Es fuerte. el más duro. Y aún así, la verdad, que pinta bastante bien. El natural sí que se nota que Que se pierde nota. mucho, es un polvo más suelto, no agarra bien el No papel. agarra bien. Tendríamos el medium, que ya es más blandito. Se nota Se nota, cómo sí, oscurece la más. diferencia, se oscurece muchísimo más. Tendríamos el soft, creo que es este, sí. El carbón también hay que tener cuidado porque mancha. Pero este la Ya mancha veo, fina. ya, si esa es la parte que a mí me encanta del carbón y del grafito. Este ya es más oscuro. Y el extra soft. Este es, sí. Que ese es lo que dice José, Que extrasor esto ya es como un forever. pastel, realmente. O sea, las líneas tan gorditas que deja Tan es que se gordas. deshace. Y Ahí es lo el que tienes. mejor se difumina. Vamos a acercar un poquito. Oh, qué No sé bien. si veis la Ay, qué bien diferencia, ese ¿no? zoom. Bueno, De este es el de trasto y sauce, de es el más clarito. exacto. Este es el duro, el hard. Y este es el extraso. La manera en que se difumina. Yo ahora aquí porque lo he hecho apretando bastante y A ver, las tampoco yo, estoy no has estado haciéndolo. pendiente, estás Pero haciendo la prueba. Exacto. sí, pero o sea, se nota cómo se desvanece la línea. Tú puedes hacer con este soft. Puedes hacer que no te vea ninguna línea si haces Con despacito y una lo estoy haciendo un despacito poco a con una lo cosilla. Sí, sí, bestia. sí. Ya. Vale, luego tendríamos
Tendríamos las barritas también, los carrés. ¿Qué? Momento. Es Los el cuando tú carrés. quieras, ¿eh? Cuando tú quieras, si no la continuamos en otro momento, no pasa nada. Un Ya está. momentito, sí. Sí. Se me ha ido ya. Dale, ya está claro. Los carrés, yo tengo estos que son de General, General Prentiss, General Charcoal. Tengo unos lápices que no me llegaron nunca porque tardan como meses en llegar. Espero que algún día lleguen. Creo que es de los mejores carbones que hay, por lo que tengo entendido, el de General. Y yo cogí estas barritas porque confiaba en la marca. También vienen diferentes graduaciones, viene 6B, 4B, B y HB, creo. No lo veo bien. Ah, este es el 6B. Y yo pensé que eran más blandas, pero son bastante duras. Lo que sí es cierto, que dejan un negro muy, muy negro. No estamos viendo. Estos de aquí tiraban más amarillo y estos tira más a azul. Que Vale, no se está en el viendo ese. dibujo queda muy bonito un negro azul intenso. Aún así, a mí se me han hecho demasiado duro. Luego tendríamos. Dice José que la cuarta entrega de grafito y de carbones. Que puede ser, sí, más explicadito, más intenso todo. Sí, o sea, un poco el tipo de. Luego, estos serían, que estos los descubrí por Mavet también. Los carbones comprimidos de varios tonos, que se podrían utilizar así también. Son bastante suaves. Para ir agregando Ah, sombras, o capas sea, y tanto en sombras. carbón como en dibujos que con grafito, que es como lo usa Mavet. Y yo hice pues lo que le debía hacer a él. Que me Polvo. cogí la cajita de acuarelas Ajá. y me hice todo polvito. Polvito, polvos. Son seis tonalidades que luego, pues eso, con el pincelito, pues irías aplicando. Un poquito más allá de la cámara que no se ve. Ay, perdón. Peli, no peli. Ahora, ya Ahí. está, ya está. Los diferentes Tonos. tonos grises. Que bueno, eso yo a Mavet se lo he visto utilizar con dibujos a grafito. A Más grafito. que con dibujos a Sí, carbón, para porque capa es más base o de. algo así, ¿no? Lo veo que la Sí, pone también, sí. luego aquí ya va haciendo lucecitas con la goma y va. Es más o menos lo que tengo pensado yo hacer, pero con el pan pastel, como capa base, por poner una compra. Sí, Porque a podría mí se ser, me ocurrió un es un poquito medio, mirándolo a él. Es un medio muy. es un medio similar. Luego tendríamos esto, que es el carbón con color en lápices, carbón con color en bloques, Qué guay. que para fondos o Para para. cosas sepias y cosas así, qué guay. Sí, pero incluso para hacer dibujos en negro, marrones, Sí, ocres, ocres. es interesante. Los bloques pues te dan más juego que los lápices a la hora de poder mezclar. Qué guay. El blanco es muy blanco, o sea, es bastante bueno. Es un mundo completamente Y diferente ahora luego mismo a. tendríamos otro tipo de carbones, porque claro, luego está. Hay lápices de carbón natural, carbón comprimido. Faber-Castell tiene varios lápices que yo no, la verdad, no les encuentro mucho diferencia. Eso, luego están los cretas. Hay un lápiz de creta color que es el Nero, que es muy interesante. No es un carbón, en este papel no bien. Es más similar
a un Pit-Toy de Sí, Faber-Castell. de Faber-Castell. Pero bueno, viene con el set carbón, por eso no llega a ser Tan tan carbón, graso, pero sí es tan un lápiz graso. graso. Luego también habría minas de carbón para los portaminas grandes. Esto que le interesaba a Laura Lainez, el oil charcoal blanco, que yo solamente lo he visto en esta línea de Creta Color. Es un poquito translúcido, pero también funciona bastante, bastante bien. Luego tendríamos, pues eso, los cretas del negro y normal, cretas blancos también, para trabajar encima del carbón, que son Anda, más. más como si fuera una especie de pastel. Y luego, el carbón es todo un mundo también. Dice Es Laura todo que un mundo, sí, esos son mismos. muchas, muchas historias. Hay carbones más negros, carbones más que tiran amarillo, Amarillo, más mira, bebé. duros, más blandos, compuestos, solo Es un carbón. mundo, no, 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 esto es un mundo, es un el universo carbón es un Es un mundo. mundo, madre Mira, mía. bueno, yo carbones tengo los que conocí, los Staedtler. Ajá. Luego estos que cogí por curiosidad, porque Carmen siempre preguntaba, ¿y Ah, los merinos. los de hilo, los de hilo, Sí, los de ¿verdad hilo? que sí? Es un carbón bastante seco, la verdad. No sé, dentro de los carbones secos, igual yo prefiero otros que... Y esto es que estos son de Generas también. Que estoy pensando si dentro de un mes o dos me llegarían los carbones de General, que son, por lo que tengo escuchado, de lo mejor. Algo muy similar a los Generales serían No te voy a poner el comentario de Cristian porque toda esta masterclass se va. Pero bueno, lo voy a estarían poner. los Wolf. A mí el carbón que más me gusta es el que le echo a la barbacoa. Los Wolf serían muy, muy similares a los Generales. Es un carbón súper blandito, o sea, da mucho gusto trabajar con él, o sea, la sensación es muy suave. Otro carbón blanco de Derwent también. Sale la punta volando. Que es bastante, bastante opaco. Estos que hablé antes con Laura Lainez de Koh-i-Noor, me da curiosidad. Son, yo creo que, de los mejores que hay. Es bastante blanco sobre el carbón. Y bueno, luego están los piernos, los piedra negra de ¿Vale? Conte, que De son Conte. lápices también que entrarían dentro de lápices compuestos. Carbón de Conte, Madre carbón de mía. Faber-Castell, el carbón de, por ejemplo, de Carandas. Es un carbón que al mezclarlo tira un poco a amarillo. Yo pensé que iba a ser, se deshacen muchos muy polvorientos, y tira un poquito a amarillo. Y bueno, luego entre estos, el carbón vegetal, que creo que es este, y el carbón compuesto, que estos son los que me han dado problemas, que me comí el lápiz solamente afilándolo. Suelta también bastante polvillo, pero tiene negros bastante bonitos. Bastante bonito. Sería más suavecito este. Perdón. No, si me vi, no, no te diste cuenta ahorita que yo estaba ahogada. Creo que se dieron cuenta los de Twitch solo. Por poco me ahogo en directo. Yo, con la taza de Bueno, agua. es que los carbones también son un mundo, tanto la aplicación, la forma de difuminarlos, Es un mundo distintos aparte. Es para soportes. dedicarle toda una clase solo a ellos, parecida a la que hicimos con el pan pastel. Es Sí, un mundo la verdad completamente. que sí, si no, si me Pero bueno, adentro ahora ya. no, no vamos a No, no, acabar, no, no. Vamos a yo acabar creo que nunca, dejamos algo y esto es para exacto, es un abrebocas muy interesante para en algún otro día, momento sí, cuando se hablar pueda de otro día.
Nos sentamos De y los tipos de lápices, le de dedicamos los solo un tonos que nos directo, dan, exacto, cómo a solo los mezclar, carbones, cómo claro. difumina más que mezclar, cómo se pueden difuminar en el papel, con qué trabajarlos, el tipo de El pinceles, soporte, todo, todo. difuminos. Exacto. Es un mundo Son completamente muchas, aparte. muchas más Yo no cosas sé lo también que. demás, yo no sé los demás, pero yo te estoy muy agradecida porque ya no solo por la comunidad, sino por el que se tropiece con este directo, que es oro molido siempre, siempre, cada vez que vienes, Es un nos placer abres también un mundo estar con de vosotros y compartir posibilidades este ratito hablando y de entender, lo que más nos entender. gusta, ¿no? Exacto. Entender los materiales y el por qué están ahí y el soporte y cómo emplearlos y a dónde quieres llegar, yo creo Sí, porque que todo facilita es mucho. importante. Uy. Todo, todo, todos son importantes, si no las habrá mejores, peores, a unos nos gustará más unos que otros, pero los materiales es un Ponerte mundo la oportunidad alucinante. de conocerlos y ver qué es lo que mejor se adaptaría a ti, a tu técnica, a los resultados que tú esperas, saber qué Exacto. puede combinar con qué, qué no se puede ¿Qué mezclar, qué no se queremos puede hacer? combinar, qué no Exacto. da Ya buen sabemos resultado. por dónde tirar. Exactamente, es Exactamente. interesante por lo menos conocer las opciones que tenemos y qué nos puede ofrecer cada material. Así mismo es. Esther, mil gracias por A ti. dedicarnos este tiempo de un domingo, que eso se agradece infinitamente de compartir un día más. Yo esto me lo voy a seccionar, me voy a hacer por partes. Yo a esto le voy a sacar oro molido porque yo sé que es muy chulo y que a la gente le va a interesar. Y cuando haces las cosas un poquito más resumidas por partes, está probado porque es así. La gente lo puede, al que le interese el pan pastel, al que le interesan los pasteles, Claro. al que le interese el carboncillo Igual que la y gente, subir. alguien que estuviera esperando hablar del carbón y nos hemos tirado hasta hora y media hablando de los De los pan pasteles. pasteles, claro, es complicado, pero bueno, no pasa nada porque volverá. Eso ya es una cosa buena, volverá Volvemos. y Ya, nada. yo creo que en agosto no podrá ser antes. No, 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 no. Cuando tú quieras, tú tocas la puerta del canal y yo encantada y la gente también. Ahí hay corazones ahora, buen directo y la gente mira, Benji, muy sorprendido de tantos materiales y la verdad que esto se agradece. Se agradece muchísimo No, porque yo yo no puedo ver el chat, con lo cual no todo saludo a el nadie, mundo no solamente puedo tiene, ver los mensajitos exacto, mira, que todo ha el ido mundo no tiene, poniendo exacto, Laura. Así que la gracias a todos por posibilidad estar aquí que un de feliz tener rato. esto. Eso es oro, esto es oro y yo estoy muy agradecida y mucha gente también. Mucha gente que pasa, se tropieza contigo, ya no solamente por aquí, sino en los grupos, en el chat, en el canal y que ya sabe quién eres y que además has ayudado a muchísima gente a trabajar con los materiales de arte y a saber por dónde tirar. Y Lo entre ellas. bonito es poder compartir, ¿no? Si tú descubres algo, si sabes algo, compartirlo, no Compartir. quedártelo ahí para ti. Exacto. Yo soy la misteriosa, la no sé qué. No, no hace falta eso. Sí, No. aquí venimos En el todos mundo a. del arte es bonito compartir el conocimiento que puedas tener Y de y que te verdad que sirva eso a se ti y que agradece. sirva a otras personas. Así mismo es. Un beso enorme. Un beso Enorme. para todos. Una vez más. Gracias, Estoy Laura. contenta. Chao, chao. Chao, chao a Vale. todos, ¿eh? Un beso grande a todos. Chao, chao. Hasta otra.